¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike 2! Y en el día de hoy vamos a conocer al nuevo jugador de G2. Se llama Malps, exjugador de M80. Bueno, de hecho, luego haré un breve repaso a toda su trayectoria. Es el rifle Entry Fragger, si no me equivoco, y es la nueva incorporación de G2. Como sabéis, chicos y chicas, G2 ha rescindido de los servicios de Nexa y de Huxley. Por lo tanto, Monesy, Hunter y Nico buscan compañeros. Primero con Malps y el quinto de momento no se sabe. Si lo descubro, también haré un vídeo al respecto. Malps en ese partido, la verdad que se la sacó. Y entiendo por qué G2, chicos y chicas, ha decidido fichar al jugador de Guatemala, porque es una auténtica bestia como rifle. Fijaros en esto. Lo recordaba, tío. Es una locura. Vamos a ver cositas. Tiene, por cierto, 21 años. Súper, súper joven. Mario se llama, por si teníais ahí la curiosidad. Vamos a ver esta rondita. Vamos a ver lo que ocurre. Se hace a uno, se hace a dos, se hace a tres. De este corta, entiendo. Ahí lo tenemos. Y el solito se lo guisa, el solo se lo come. Se va a hacer el ace. Ahí lo tenemos. Aquí Mario celebrando. Equipos en lo que ha estado: Full Sen, Infinity, Team One en un par de ocasiones, 0-0 Nation. Y su último equipo antes de entrar a G2, M80. De hecho, ha estado en M80 desde julio de 2023 hasta ese mes de junio de 2024. Bueno, aquí tenemos la jugadita. Y aquí tenemos el ace. Vamos a ver qué tal, chicos. Como sabéis, se rumorea que Nico podría ser el IGL. Vamos a ver qué tal sale esto. Joder, se han enfrentado. Bueno, clipazos de Mario contra G2, ¿eh? Vamos a ver. A lo mejor lo han fichado para que no se enfrente a ellos otra vez, ¿no? En este caso, M80 Legacy. A los brasileños los tenía tomada la medida. Y como veis, todo clip a puro rifle. Un M80 que, si no me equivoco, top 30 del mundo, ¿no? Fijaros, otro partido, tío. Bueno, ese será el mismo de antes, ¿no? El, vale, reverendo Tortón. Ahí tenemos otro. ¿Por qué? Le ha liado, por cierto, Huxley. He de decir que se le está echando mucha mierda. Y me parece que injustificado. Porque yo creo que todos recordamos, chicos, cómo era el antiguo G2 y en lo que lo convirtió Huxley. No sé qué opinaréis vosotros. Hacedmelo saber en los comentarios si creéis que se le está echando mucha caña o no a Huxley. Vale, me ocheta contra vos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En este caso estamos viendo a un OVP. Y Malps está en el lado terror. Bueno, decirme, gente de Guatemala, ¿estáis contentos de que ese jugador os represente? Ahí lo tenemos. Coño, tú, que se le hace el solo todo. Pero pon su cámara, cabrón. ¡Pon su cámara! No hemos visto nada. Bueno, aquí ponen cámara rápida. Creo que ha dicho que lleva 4. Pues él solito se ha hecho la ronda. Muy bien. Mocheta contra Wildcard. Vale, a ver. Entiendo que a lo mejor no hay mucho clip. A pesar de lo dicho, ha estado en equipos muy importantes como Team One, 0-0 Nation. Si no me equivoco, equipos brasileños. Reverendo Tortón. Y sorpresa. Wow, uf, digo, se hace al cuarto y agüita. Pero yo entiendo que ese fue el partido en el cual G2 tuvo que ver algo, Pero 100% tuvo que ver algo en ese partido, tío. Mira, flanqueando. Qué locura, Cómo dispara muy bien, Aquí Nico va a tener un firepower con este pibe de locos. A ver. De nuevo ese mismo partido. Ahora está en ronda eco y aquí se lo va a farmear a todo el mundo. Tranquilísimamente. No sé si se va a hacer el ace, si se lo van a dejar. Ahí lo tenemos. El alemán se lo quería quitar, El alemán se lo quería quitar, cabrón. Vale, contra bestia. Del equipo argentino. No se meten, Nico.
Qué locura, ¿eh? A ver. Es la SL Challenger de Atlanta. Qué bien. A ver, buen control de spray. Nico se la devuelve. Lo buen Tasca. De Evil Genius. ¿Cómo ha cambiado Evil Genius? La madre que me parió. Un Evil Genius que creo que tiene bastantes dificultades económicas. Vamos a ver qué pasa con la organización. Pero de lo que era, lo que es, ¿eh? No sé exactamente por qué están en esta situación, pero wow. Vale, no contra Wildcard. Este tío se la pela, fijaros, ¿eh? Entra solo Chai. Está uno de vida, ¿puseará uno de vida? Si pusiera, vamos, me vuelvo loco. Vale, bomba plantada. Ahora ya puede pusear con esa flash. No ve a nadie. Ahí asoma. Joder. Encima en presencial, que no solo es onliner. Le van a pusear. Por ahí no viene nadie. Cuidado. Sorpresa. Oh, se ha llevado a dos. ¿Se hará más? Cubre que no coja el AK. Muy inteligente. Cuarto. Y ahí tenemos el ace de Malz. Muy bien, tío. Contra Apex. Equipazo. Mira, en una situación de clutch, no lo hemos visto en estas situaciones. Le pone un graffiti, qué cojones. ¿Sabe dónde está el otro? Biblioteca y Pit. No, bien 12 llegó ahora. Va por él y se lo hace. Oh boy, what a scary round. Muy bueno, tío, muy bueno el pibe. Primera vez que me fijo tanto en él, ¿eh? Mira, contra Rebels. Como sabéis, en Katowice, Rebels no hizo mal run, ¿eh? No estuvo nada, nada mal. De nuevo, esa ronda eco por el lado contrario. Y ahora va a salir absolutamente todo el mundo. Tres. ¿Se hará el ace de nuevo? Nah, se hace un 3K. SHK, este equipo no me suena de nada. Entiendo que tiene que ser de América, ¿no? A ser Pro League. ¿O de quién? Ni idea. Cabrón, ahora acabo de caer. Es que el logo ha cambiado una barbaridad. ¡Es Sarx! El equipo brasileño. ¡Hostia puta! Sí que ha cambiado el logo. Lo que también hay que ver es que la eco va volando, ¿eh? Mucho clic de eco. Pero yo creo que le va a ir bien en G2. Súper joven, aparte. Va a demostrar una barbaridad. Y tener a alguien de Guatemala ahí representando, eso mola mucho. Ella ha metido la cámara rápida. Se hace a uno, se hace a dos. Joder, es que cuando se asoma, no te perdona. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Esperando de corazón que os haya gustado. Decidme en los comentarios cuál es vuestra opinión sobre este jugador. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!